Hey guys, good evening. Good evening and welcome to your session number 14, okay? Thank you very much for joining guys today. It's 9:02 and well, today we're going to continue with the class, right? And if you have questions, para espero que si tiene preguntas pues las haya traído la clase. Recuerde pues que ya el día de hoy es la última sesión de la semana, así que I really, really hope that you will be able to finish your section 5 and your final exam, okay? Así que welcome and thank you for joining. Bueno, chicos, hoy pues les compartí ahí en el chat, bueno, primero la invitación, ¿verdad? La invitación a su clase y segundo, pues, el material, no, los ejemplos, porque los ejemplos del día de ayer con respecto a telling the time, okay? Les puse ahí, se los puse todos, aunque sea así como en una sola página, traté de poner una parte que es la primera mitad del reloj y en la otra página traté de poner la segunda mitad. También les compartí unos links, ¿ok? Esos links son para practicar telling the time, aunque yo sé que la mayoría de ustedes pues ya lo tienen como, ya comprendió el tema, pero si quiere practicar, pues, bienvenido, ¿verdad? Pueden hacerlo. La meta es que para el día de mañana pues hayamos finalizado sección 5 y el examen final, ¿verdad? De verdad los invito a que puedan pues completarlo. Para mí es un poquito a veces difícil atenderles durante el día por mi trabajo, sin embargo, mañana por ser el día que nos propusimos terminarlo, trataré de estar pendiente por si hay alguna pregunta, pero si la tiene hoy, pues mejor hágala hoy, así. Si usted tiene la misma pregunta, probablemente alguien más la tenga y contestamos varias preguntas al mismo tiempo, solo con una explicación. Y eso, ¿verdad? Recordarles también el objetivo de estas clases es ese, ¿verdad? El objetivo de esta clase es como un acompañamiento a lo que usted hace en la plataforma, es como venir y hacer un foro, una sesión en la que hablemos de los temas y ustedes puedan expresar sus dudas y sus preguntas acerca de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que lo conozcan, aunque probablemente yo no voy a estar con ustedes ya en el otro módulo, pero es importante que ustedes conozcan cómo funciona el programa. Así cuando ustedes ya pasen al siguiente módulo, ¿verdad? Ustedes ya van a saber qué esperar. You know what to expect, ¿verdad? Entonces, ir trabajando a mi ritmo, venir a la sesión, escuchar la explicación de los temas y hacer mis preguntas si yo las tengo. Si no me queda algo claro, yo hago las preguntas. Entonces, ese es como el objetivo de este programa en específico, porque ustedes saben que hay varios programas de inglés, ¿verdad? Pero este en específico funciona así, ¿ok? Así que, bueno, today is session 14. Hoy iniciamos la semana 4 de trabajo, la última semana, ¿verdad? Y eso, chicos, ¿verdad? Nos vamos a seguir conectando el lunes y martes para finalizar la semana. Luego tengo aquí November 25th. Ah, sí, mañana es. ¿Qué día es hoy, chicos? Hoy es jueves, ¿verdad? Sí, hoy es jueves. Igual mañana, como les digo, no hay clase, pero sí, voy a tratar de estar pendiente. Sábado es más difícil porque sábado sí paso que tú, casi que todo el día con lo de trabajo, así que es un poco más difícil. Session 14, November 25th. Bueno, vamos a comenzar. Ayer comenzamos la semana 5, ¿verdad? Hoy continuamos y pues vamos a seguir trabajando con los objetivos que tenemos acá. ¿Qué hicimos ayer? Bueno, we started talking a little bit about time zone. Okay, time zone, decíamos pues que es como esas zonas horarias, ¿verdad? Que se crearon pues por decirlo así, por motivos legales, desde ahí motivos comerciales y motivos pues de la sociedad en general. Entonces, there are some places, you know, that if you travel, right, you have to either stay up late or wake up very early if you want to talk to your loved ones, ¿verdad? Si usted quiere hablar con esa gente que quiere, ¿verdad? Que no está en su país, entonces, o se despierta tarde, se levanta temprano. Y pues hablábamos de esa conversación, también en la pronunciación de some cities, right, que estaban acá, y la conversación, ¿verdad? En la que reflejaba esa diferencia horaria, la verdad, con time zones that we have in so many countries. What else? ¿Qué más vimos ayer? Bueno,
Empezamos a hablar un poquito acerca de telling the time, ¿verdad? Y también vocabulario. Luego, pues nos movimos hacia las time expressions, ¿verdad? Aquí dice, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time, ¿ok? So there you go, it says what time is it, right? And there we have, and I'm going to highlight the words one more time. Y pues vimos las palabras antes de pasar al tema, digamos que es o'clock, teníamos after, y aparte de after, yo les mencioné la otra palabra que es past, ¿verdad? Y que de las dos, la más común es past, right? Y luego tengo a quarter after y a quarter to. Y la expresión to. Y pues ayer al final hubo una práctica súper cortita, pues sí pude escuchar que la comprensión fue buena del tema, pero para pues la persona que probablemente no terminó de comprenderlo completamente, pues vamos a repasar un momentito y luego seguimos con los temas. Decíamos también que teníamos expressions, ¿verdad? Como por ejemplo, in the morning, ¿verdad? You can use in the morning or a.m. Okay, in the morning or a.m. ¿A qué hora es la reunión? A las 7. Pero ya sabemos que si estamos en el trabajo va a ser las 7 a.m. A.m. Pues son los 7 in the morning, right? Y pues la expresión noon, que es bien común también. La gente, si usted le pregunta, what time is it? Y son las 12, no le van a decir 12 o'clock, le van a decir it's noon, ¿verdad? Luego tengo in the afternoon, in the evening, ¿verdad? Decíamos afternoon hasta las 6 y pues in the evening sería desde las 6 en adelante. Luego tengo at night, también lo puedo usar, no hay ningún problema. Y tengo midnight, que prácticamente pues es como ese noon, ¿verdad? Que tenemos, si usted le pregunta en what time is it, si son las 12 de la madrugada, no le van a decir it's 12 a.m., no, le van a decir it's midnight. Entonces, so those are some expressions, right, that you can use. Cool. Luego, pues pasamos a unos ejemplos, ¿verdad? Que eran estos, en donde se reflejaba la forma en la que usted puede decirlo. Ahí tenemos, it's 7 o'clock in the morning, right? Or it's 7 a.m., right? 7 o'clock in the morning or it's 7 a.m. Luego tenemos, it's 12 o'clock. Aquí tendríamos las 3. It's 12 p.m. or it's noon. ¿Cuál es más común? It's noon. Okay. It's 4 o'clock in the morning, I mean in the afternoon, or it's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening, or it's 7 p.m. It's 10 o'clock at night, or it's 10 p.m. Y acá igual, it's 12 o'clock at night, it's 12 a.m., or it's midnight. ¿Cuál es más común, teacher? It's midnight. Y pues ahí el instructor les daba como más ejemplos con respecto a eso. Okay. ¿No preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? Ok, cool. Luego pasamos directamente a telling the time. Y lo que hice fue yo es que los compartí ahí los ejemplos. Por decirlo así, para que tuviera una secuencia, ¿verdad? Para que tuviera una secuencia desde el minuto cero, ¿verdad? Igual hasta el en punto, hasta el 59 y así sucesivamente. Entonces, ayer, pues, le voy a pasar de solo acá. Este es como fui explicando parte por parte, pero acá al final está el reloj para que lo veamos completamente. Entonces, decíamos que lo que ustedes ven en pantalla es lo que debemos de tener claro. Past es intercambiable con after, pero past es más común que after, así que pues yo usaría past, ¿okay? Y luego tengo pues la expresión to, ¿verdad? La primera parte con past, la segunda con to. Si es en punto es o'clock, si es media hora es past. Y tengo la alternativa de usar quarter en ambos lados, un cuarto pasada las o un cuarto para las. Entonces, eso es como el resumen, el summary, ¿verdad? De lo que hay que tener claro con telling the time. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Questions? Ok, cool. Just give me one moment.
mostrarles algo que los vean físicamente. Ok, entonces luego nos pasamos a unos ejercicios, ¿verdad? Y vimos acá los ejemplos. Nos fuimos con toda la secuencia, ¿ok? De la hora, ¿verdad? Y en la secuencia, pues, vimos un ejemplo de cada uno. Y acá vamos a ver el uso. Decíamos que si es hora exacta, vamos a usar o'clock. It's 3 o'clock, ¿verdad? Luego también les hice la recomendación de usar la expresión oh para el cero, ¿verdad? Y decíamos que solo utilizamos entre el minuto 1 y el minuto 9. Para el minuto 10 ya no lo necesito. Y pues si es o'clock, ahí es la hora, exactamente desde el cero. Pero sí, si es entre el minuto 1 y el minuto 9, agrego oh y un hyphen o un guión medio a el minuto. It's 3:05, o puedo decir it's 3:09, it's 3:07, it's 3:01, etc. Luego puedo usar yo after o past, ¿verdad? It's 5:03 o it's 5:03. Okay. Luego tengo las ideas, ¿verdad? It's 3:10 o it's 10:03 o it's 10:03. Ok. Cualquiera de estas opciones. Para el minuto 15, pues decíamos que teníamos más de una, ¿verdad? Aquí tenemos tres y hay dos más. It's 3:15, or it's 3:15, or it's 3:15. O puedo decir it's 3:15, or it's 3:15. La A es opcional. Usted la agrega si quiere, si no, pues lo puede dejar sin eso. It's 3:15, or it's 3:15. Y luego pues tengo las 20, it's 20, it's 3:20, perdón, or it's 3:20 or it's 3:20. Okay. Luego tengo acá, it's 3:25 or it's 3:25, ¿verdad? Or it's 3:25. Okay. Y cuando ya llego a la media hora, ahí cambia todo. No es ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la expresión que voy a mantener es past, es así. Y voy a decir, it's 3:30 or it's 3:30. O media hora pasada las y luego la hora. Ok, it's 3:30. Luego, pues ya me paso a la segunda mitad y pues ahí ya cambio la palabra por un to. ¿Verdad? Yo no es ni after ni past, sino que es to. Y ahí tengo, pues, it's 3:35 or it's 3:25. 3:35 or 3:25. Luego tengo acá es 3:40, right? 3:40 or it's 3:40. 3:40 or it's 3:40. Y luego tengo ya el cuarto de hora. Aquí también tengo otra opción. Puedo decir it's 3:45, it's 3:15 or it's 3:45. ¿Cuál es más común, teacher? Probablemente 3:45, it's 3:45. Ok. Luego tengo las 50, ¿verdad? It's 3:50 or it's 3:50. 3:50 or 3:50. Y por último, pues tengo las 55 or it's 3:55 or it's 3:55. Ok, y regreso al punto, ¿verdad? It's 4:00, y de ahí pues comienza todo, ¿no? Vimos también los ejemplos, ¿verdad? Vimos cómo habían, algunos de ustedes pues habían contestado súper bien, lo hicieron ahí a través del chat, así que good job, ¿ok? So, now it's your turn, dice, ¿verdad? Le voy a preguntar así pues, uno por uno, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos fue con la comprensión del tema. Y pues that's gonna be just a very short practice, okay? So let's see. Let's begin with Andrea. Andrea, tell me, what time is it? Andrea, are you there? Can you hear me? Andrea? Bueno, parece que no está. Berenice, what time is it?
Berenice, can you hear me? ¿Está por aquí Berenice? Ok, no está. Brian, Salinas, what about you? Tell me, what time is it? Hello, good evening. Good evening. It's 7:30. Okay, very good. Okay. It's 7:30. Good job, excellent. Okay, esa es una opción. ¿Y cuál sería la otra? It's 7:30. Muy bien, correcto. Good job, Brian. It's Okay. 7:30 or it's 7:30, right? Okay, thank you very much. What You're welcome. about, okay, what about Brenda? Brenda, what about the following? What time is it? Good evening. Good evening. Sería, it's 11. It's 11 to 4? To 10? No. No, porque la expresión to solo la voy a utilizar en la segunda mitad, ¿verdad? Sería entonces, it's 11. Y se me ha olvidado la primera. La de antes de la media hora. Ah, puede usar past o puede usar after. Pero así como usted me lo está diciendo, me está diciendo primero la hora y luego me tiene que decir los minutos. Ajá. Entonces sería 11 after. Cuando sería uso, antes. No, cuando uso after y cuando uso past, primero digo los minutos y después la hora. Pero así como usted me lo está diciendo, sería it's 11:10. Porque primero digo la hora y luego los minutos. Ah, entonces sería it's 11:10 o 10 after 11. Muy bien, correcto. Exacto. Sí. Ajá, entonces yo digo it's 11:10, right? Or it's 10 after 11 or it's 10 past 11. Muy bien, good job, okay. What about, let's see, Vidal, what about you? Tell me what time is it? Vamos a ver. What time is it? Can you hear me? Me escucha, Vidal. Yes. Okay. It's 40. No, so, if 15 to 8. Okay, it's 15 to 8, es una forma, okay. And ¿cuál otra? Is a quarter to 8. Muy bien, hay una más. And is 7:55. ¿Puedo usar past en la segunda parte del reloj? No. Es 2, ¿verdad? Pero ya me dijo que son 15 DLA, to 8 two. Y esto quarter to 8. ¿Y la última es? Primero la hora y luego los minutos. ¿Cómo nos quedaría? Ah, cierto. It's 7:45. Muy bien. Sorry. Good job. Okay, that's correct, Vidal. So you have three options, right? You can say it's 15 to 8, it's a quarter to 8, or it's 7:45. And there you have the three options. Good job, okay? What about Henry, okay? Can you hear me, Henry? What time is it? Aquí solo hay una opción. Good evening. It's the one. Bueno, no son la un punto, ¿verdad? Ajá. Ya, ahorita le digo, aquí en pantalla se lo he puesto. ¿Cómo decimos la hora exacta? Ajá, it's 4 o'clock. Este es el ejemplo, ahora necesito que me lo aplique con su con la que le aparece acá. Ahorita.
Sería it's one o'clock. Muy bien, pero al principio no decimos it's it, ¿verdad? Sino que decimos it's. It's one o'clock. Good job, okay, excellent. Ahí podemos decir it's or it is, ¿verdad? It's or it is. Ah, okay. Good job. Thank you very much, Henry. Okay, it's 1 o'clock. Vaya, vamos a ver, Janet. What about you, Janet? What time is it? It 4:50. 4:50 cuánto? 4:50. Nos faltan 5 to 5. Ok, muy bien. Una opción es 5 to 5 y la segunda que usted me estaba diciendo hace un momento, ¿eh? 4:55. Muy bien, excelente, Janet. Right, so 4:55 or it's 5 to 5. Good job. Okay, those are the two options that I have. What about Gerson? Perdón, Gerson. What time is it? Can you hear me? It's 5. It's 5:15. 5:15, muy bien. Aquí tengo 5 formas. Vamos a ver de cuáles se acuerda usted. Una es 5:15. ¿Otra forma sería? It's 5:15. La única en que usted me va a decir primero la hora y después los minutos es la que me acaba de decir, it's 5:15. Para el resto, primero decimos los minutos y después la hora. It's 15 after 5. Correcto, it's 15 after 5. ¿Se recuerda de alguna otra forma? ¿O solo es eso? La de quarter. ¿Cuál es esa? Vamos a ver. No remember. You don't remember, okay? Es lo mismo, ¿verdad? It's a quarter past 5 or a quarter after 5, ¿verdad? Entonces tenemos las opciones. It's 5:15. It's 15 after 5, it's 15 past 5, it's a quarter after 5, or it's a quarter past 5, okay? Y cualquiera de las 5, pues estaría correcta, pero muy buen trabajo, Gerson. Thank you very much, okay? And let's see, thank you, Manuel. What about you, Manuel? What time is it? Can you hear me? Hola, te escucho. Hi. Manuel, what time is it? It's 9:20. 9:20 es una opción, muy bien. ¿Cuál sería la otra opción? It's 20 past night. Muy bien, exactly, Manuel. Thank you very much, right? So I can say it's 9:20 or it's 20 past 9 or 20 after 9. Good job, okay? Thank you. Margarita, what time is it? Tell me, what time is it? Margarita, can you hear me? Hello? Are you there, Margarita? Wait, this one here. Mario, what about you? Tell me, what time is it? Hello, teacher. Hello. Can you listen? Yes, I can. Okay.
I don't watch the screen. You don't see the screen. That's right. It's 20 to 3. 20 to 3. Okay, 20 to 3. Because actually I'm here. Si estoy acá, serán 20? 25. Okay. It's 25 to 3, or it's 20:35, or 20:35, or 25 to 3. Okay. Solo tenemos dos opciones, ¿verdad? Una es 2:35 or 25 to 3. Así que you said the two of them. Se me dijo las dos. Así que, good job. Thank you very much, Mari. Okay. Excellent. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay. So ahí pues finalizamos con esa práctica, right? And then, ya cuando finalizamos con eso, pasamos a la sección 5.4. Pero eso probablemente algunos habían tenido dificultad porque en la parte de 5.4, ahí les pide dos opciones, ¿verdad? O sea, no solo es una, sino que son dos. Pueden ver la plataforma en pantalla. Can you see it? Sí. Okay, thank you. Entonces acá, si ustedes se fijan, chicos, si ustedes se fijan, les pide dos opciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la primera, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son 10 para las 7, entonces... That will be it, perdón, sí, 10 para las 7, it's 10 to 7, o puedo decir it's 6:55, perdón, 6:50, ajá. Entonces ahí tengo las dos opciones, una, como yo regularmente lo diría, it's 6:50, o cuando faltan minutos para la hora, it's 10 to 7, ¿verdad? Acá igual, ¿verdad? What time is it? Acá tengo dos opciones, it's 9:45, pero no son 9:45, sino que son 8, ¿verdad? It's 8:45, ¿verdad? And it's 8:45, o cuarto para las 9. 8:45, ¿ok? Lo mismo acá, ¿verdad? En number 4, what time is it? Entonces tengo acá, it's 11:05, la 1:05, 11:05, or it's 5:11, ¿verdad? 5 pasadas las 11, ¿ok? Dos opciones. Y en la última, bueno, no es la última, faltan una más. Aparte de esta. Acá tengo, what time is it? Lo mismo, dos opciones. Puedo decir, it's 3:15, son las 3:15, or it's 3:15. Un cuarto pasada las 3. ¿Ok? Y por último, pues tengo la media hora que decíamos que solo tenemos dos opciones. Una, it's 4:30. Y la otra es, it's 4:30. Then that's it. Y pues le da clic en submit. Y ahí le van a aparecer que están correctas. Porque son dos opciones las que vamos a seleccionar. Una en la que tengo la hora con los minutos. Y la otra en la que expreso primero los minutos y después la hora. Y hablando de eso, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta con la plataforma? ¿O estamos bien? Recuerde que... El día de mañana, pues, es la meta de haber finalizado la plataforma. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Do you have any questions? ¿Preguntas, chicos, de la plataforma o estamos completos? ¿Cuántos terminaron ya la sección 5? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos ya finalizaron? Ya no. César Vidal dice que ya, Berenice también. Ok. ¿Quién más? ¿Se termina? ¿Solo ellos dos? Ok. Bueno, en este caso, pues los invito a que finalicen lo más pronto posible, ¿verdad? Para evitar problemas con la inscripción. ¿Por qué, teacher? Porque la inscripción debe quedar hecha desde ya. Enrique López también, porque ya terminó. Así que la inscripción queda automáticamente después. No, no después. Antes de que usted termine el módulo, usted tiene que estar inscrito en el siguiente. Esa es la razón por la que es importante que usted termine el nivel. No porque crea que la teacher lo está apurando, ¿no? No, de hecho, pues por mí no hay ningún problema, pero lo que a mí me interesa es que todos, ¿verdad? Tengan como su cupo seguro para el próximo módulo. Y para lograr eso, pues hay que estar
ya preparado con la sección final, con las secciones ya completadas, para que el proceso de inscripción sea fácil y no tenga ningún problema, porque lo que sucede es que a veces cuando nosotros no finalizamos, cuando corresponde, como no hay un promedio que diga que usted pues ya finalizó y que va para el próximo módulo, como no hay un promedio, se atrasa la inscripción. ¿Y qué sucede al atrasarse la inscripción? Que probablemente para el próximo módulo mis documentos y mi resultado no llegue a tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde perdemos la fecha y nos toca inscribir hasta el siguiente módulo. Entonces ya me toca estar con otro compañerito en el que se le llama. Así que traten de terminar, ¿verdad?, la plataforma este viernes para que no haya ningún problema con su inscripción. ¿Ok? Así que, ¿hay alguna pregunta, chicos? Hola, Brenda. Sí, yo te. Sí, fíjense que he tenido problemas porque no sé si no identifico bien los sonidos, pero por lo menos en el 5.13, ¿sí?, de la plataforma he tenido problemas con los sonidos porque yo escucho, no sé si se puede, el 2. Yo escucho como que se está bañando o algo así, y he puesto lloviendo, bañándose, y no, bueno. Y ninguna. Vaya, no, como no, pero estamos ahorita, ¿verdad? Ese es el 2, me dijo usted, ¿verdad? Sí. Vale. No, en la número 2, de hecho, la respuesta es diferente. Ella está nadando, ¿verdad? Es swimming. She's swimming, ¿ok? Y agregue un puntito al final si de repente no se lo quiere tomar, ¿verdad? Entonces, ahí tiene. Mm. Esa es la respuesta. Sí, muy bien, está nadando. ¿Cuál otro? ¿Con cuál otro tiene problema? Pues tengo 3 más, el 4, el 6 y el 7 son los que no logro identificar. El 4 es she's watching TV, ¿verdad? El 6 es she's riding a bike. Y el 7 es she's playing tennis. Ok. Ahí nada más tener cuidado que agregue la, puede iniciar con mayúscula y trate de terminar con un puntito al final. Ah, ok. Si gusta, pruebe ahorita, inténtelo, ¿verdad? Y me confirma si pudo completarlo todo. Y aparte de este ejercicio, ¿hay algún otro con el cual haya tenido dificultad o solo este? Pues de ahí es con el, quiero ver, es el, pero eso ya es casi terminando la 5, después de, ya le di ahorita reviso. Ajá, en la donde ella hace las preguntas, o sea, dan las respuestas y uno tiene que poner la pregunta. Pero aquí en el 5.16, ¿no? Es en el examen, me imagino. Sí, ya es del examen, creo que es la tercera. Ah, ok. Es la tercera. Perfecto. Bueno, aquí alguien me hizo una pregunta, por eso aparece ahí, pero ¿con cuál tiene dificultad? Perdón. Creo que se desconectó. Era Brenda, ¿verdad? Escuchaba como que tenía problemas con la conexión. Bueno, pero aparte de ella, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Aparte de Brenda, ¿alguien más que ha tenido alguna dificultad con alguna sección específicamente? ¿O estamos bien ahí? Teacher. Hola, Brenda. Hola, teacher. Mire, yo también tengo problemas en el 5.13, pero es en el sonido número 1. En el número 1. Ajá. Sí, el número 1 pues es un poquito confuso, pero la verdad es que ella va manejando. Por eso es que se escucha como tráfico, que están pitando. Ajá, pero yo le he puesto she's driving y me lo toma como malo. ¿Ya probó agregando mayúscula al principio y punto al final? No, así no. Ahorita. Aquí está bien. Aquí le puse yo mayúscula al principio y poquito al final. Ahorita veo.
Sí, está bien. Me avisa entonces. Me avisa. Brenda está por acá. Brenda, ¿me escucha? Usted tenía la pregunta, hoy ella tenía la pregunta, ¿verdad? Del examen. Para contestarle, ¿verdad? No sé si se encuentra por acá para que escuche la pregunta. Sí, teacher, ya me lo tomó. Era contractado el chis. Ah, va, perfecto. Ajá, pero, eso es. Pero me dijo que tenía una pregunta de acá, de este ejercicio, del B, creo yo. Ah, pero esa fue Brenda. A mí, yo sí la tengo bien. Ah, vale, ahí está. Ah, gracias, teacher. Ya sabe. Bueno, Brenda, no sé si nos escucha, pero eso no me avisa, Brenda, cuando regrese. ¿Alguien más, aparte de Brenda y Margarita, que tenga alguna pregunta, chicos? ¿Questions? O tal vez no de eso, sino que tal vez con un tema, ¿verdad? Que no haya quedado claro. ¿Sí? La cosa es contestar sus preguntas. ¿Sí? Hi, teacher. Hi, Brian. I have one question. Is it possible to say military hour? You can, but generalmente quienes usan eso y por experiencia propia le digo son las personas que han trabajado, como dado servicio militar. De lo contrario, no va a escuchar usted a la mayoría de personas, ¿verdad? Decirlo de esa forma. Pero sí es posible. Por ejemplo, las personas que utilizan bastante esto son personas que trabajan ya sea para el gobierno, o también personas que veteranos ocupan bastante la hora militar, o personas que han, por algún motivo, pues han prestado un servicio para el ejército. Pero sí se puede. No va a ser muy común, le diré, pero it's possible. To hear that. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Le voy a pasar un cuadrito. Quiero ver si se puede. Ahí se lee la hora militar. Por ejemplo, en mi trabajo. En mi trabajo sí utilizo la hora militar, pero es más que todo para no confundir porque como hay personas trabajando 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, entonces para no confundir información, se ocupa la hora militar, pero por cuestión de trabajo, ¿verdad? Y creo que algo así va. Ahí creo que es un cuadrito, no sé si lo van a poder ver. Pero es something like that, algo así. Así es como se lee la hora. Ahí está la 01 horas, la 200, no, perdón, baja a las 200 horas, las 300 horas, etc. También pues puede ver, también les puedo mostrar un video, ¿verdad? En donde les explica cómo leer la hora militar. Pero es fácil, sí se puede, por supuesto. Tal vez les sirve ahí como referencia, Henry. Perdón, Henry fue, ¿verdad? Que me preguntó. Se fue, Henry. Bien, está bien. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Cool. Si no, pues si no hay preguntas, sigamos. Voy a cerrar aquí el WhatsApp web porque WhatsApp web es pesado y no me deja. Ah, también está este, miren. Este sí creo yo que a veces confunde un poquito, pero este también es bien común, chicos, saberlo. Por ejemplo, a veces cuando vemos los anuncios de, bueno, yo no tengo cable, tengo muchos años que no tengo cable, ¿no? De hecho, creo que se dejó de pagar porque no, ni siquiera lo utilizaba, pero recuerdo que cuando uno tiene este cable, la hora en la que le anuncian los programas y todo, pues es algo parecida a la que les estoy compartiendo ahorita, ¿no? Entonces, también es una forma, ¿no? Y es como military time. Y en este caso, pues, se lee de una forma un poco distinta. Pero ahí está, ¿verdad? Esta es otra opción, ¿ok? Que usted puede utilizar una referencia. Ok, cool. Vamos a ver. Let's continue. Aquí voy a cerrar el chat.
No sé cómo ya está acá en la conexión. Ahí estamos. Ok, so si no hay más preguntas, prosigamos. Entonces nos quedamos acá en 5.4, ¿verdad? Now, eso lo dejaré para la siguiente clase porque es una práctica, pero lo veremos después. Y vamos a pasarnos acá, ¿verdad? Dice, by the end of this class, ¿verdad? You will be able to understand the rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions, ¿verdad? Es importante como saber eso, chicos. De repente, pues, a veces yo siempre recomiendo que cuando uno tiene dudas de una palabra, lo mejor es ir y escuchar, ¿verdad? Cómo se pronuncia. Hoy en día hay muchas formas de ver cómo se pronuncia una palabra. Como por ejemplo, teacher, bueno, si usted escribe en YouTube, si usted digita how to pronounce, ¿verdad? Usted digita how to pronounce y luego la palabra, ahí le van a aparecer con muchos videos para pronunciar esa palabra. How to pronounce y luego la palabra, y ahí aparece un listado de personas que incluyen ahí una pronunciación, bueno, la pronunciación de esa palabra. Hay un sitio que no recuerdo cuál es la página, pero es bien interesante, porque la verdad es que solo me aparece, en verdad, no recuerdo muy bien, pero es un sitio en el que usted busca, ¿verdad?, cómo pronunciar una palabra, y lo que hace es que le presenta como clips de películas, de conferencias, de entrevistas, y pues las diferentes personas pronuncian la palabra, ¿verdad?, para que usted pueda escucharlo de diferentes personajes. Entonces, it's kind of interesting, right? And that's one. La otra, pues, es un diccionario, ¿verdad? Y también como yo les enseñé aquí en Google, ¿verdad?, que usted viene y, por ejemplo, si yo quiero saber how to pronounce a word, como por ejemplo, intonation, ¿verdad? Yo siempre escribo la palabra meaning, o sea, significa intonation, y pues aquí me van a aparecer, miren, aquí están los videos, ¿eh? Este es un video de YouTube. Entonces ahí usted puede darle clic y ahí le va a pronunciar la palabra. O se viene para acá. Intonation. Y escucha la pronunciación. No sé si se recuerdan que yo les expliqué esto. Intonation. Intonation. Ahí está. Entonces, le da como la pronunciación de la palabra. Aquí está el símbolo fonético. Intonation. Intonation. Right. Y aquí, pues, si usted quiere aprender cómo pronunciarlo, solo le da clic. Les conté yo. Intonation. Y aquí le muestra la forma en la que usted va a mover sus labios, ¿verdad? Para pronunciar la palabra. Si no ve bien, pues le da clic aquí slow y lo va a ver más despacio. Intonation. Sí, este micrófono que es para que usted practique, pero nunca funciona cuando estoy en clase. Practice. Por supuesto, ahí no me parece nada que ver porque dijo otra palabra. Y iba a decir que nada que ver, ¿no? Make sure you're in a quiet location and fighting. Intonation. Y ahí se supone que le graba la palabra, ¿verdad? Y para que le diga si está correcta o no. En mi caso, a mí no me funciona cuando estoy en Zoom, así que that's the reason why it won't match. Ah, y también que pueda que la haya pronunciado incorrecto. Entonces, pero si usted no está en Zoom y lo hace, pues, en un día normal, ¿verdad? Que no esté ocupando la computadora, tanto recurso, entonces me imagino que no va a tener ningún problema. Ese es uno, y pues de ahí también hay diccionarios, ¿verdad? No sé si usted puede ir, si usted dice acá. Ahí hay como diferentes sitios también. Algunas veces les aparecen, acá está el Oxford Dictionary, ¿verdad? El Oxford. También está Word Reference, que es otro diccionario, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una duda, vaya y escúchelo. Por ejemplo, trabajando afuera, ¿verdad? Si yo tenía, me acuerdo yo que estaba en el salón de clase y había
asignado una presentación, ¿verdad? Y de repente llegaba el estudiante y me preguntaba a mí, en medio de la, en medio de la presentación, ¿cómo pronunciar una palabra? Ahí eran puntos menos. ¿Por qué, teacher? Porque la tarea es preparar mi presentación y si yo no estoy segura de las palabras que no conozco, ir y averiguar su pronunciación. Pero si yo vengo y no sé la pronunciación de esas palabras y vengo a mi presentación y le pregunto a al maestro o a la maestra, entonces quiere decir que no me preparé y no hice esa búsqueda o esa investigación de las palabras que no conocía. Eso es importante, chicos. Lo de falling, I mean, writing and falling intonation es importante porque, no sé si ustedes observaron acá, miren, acá abajo, de hecho, aquí les daba como un significado, ¿verdad? Acerca de la entonación. And that's something very important because sometimes probably we know the word, sabemos la palabra, sabemos cómo lo que quiere decir, sabemos lo que está apareciendo ahí, pero probablemente yo no sé cómo pronunciarlo. Entonces ahí pues lamentablemente es un poco difícil, ¿verdad? Solo dejarme llevar por lo que quiere decir, porque al final pues lo importante es saber cómo pronunciarla y saber lo que dice. Entonces, cuando nosotros buscamos el significado de intonation, acá abajo, si usted se fija, dice en linguistics, intonation is variation in spoken pitch when used not for distinguishing words as, no sé cómo se pronuncia esa palabra, vamos a averiguar, etc. Entonces, eso es, miren, aquí está, the rise and fall of the voice in speaking. Eso es todo, eso es la entonación. El hecho de cómo nosotros subimos y bajamos, ¿verdad? Cómo sube y baja la voz, o sea, en este caso la entonación, cuando hablamos. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, es importante porque eso nos ayuda también a transmitir un mensaje más claro. Si yo de repente estoy pronunciando tratando de dar un mensaje y no estoy pronunciando las palabras correctamente, probablemente la persona a la que yo se lo estoy tratando de decir no lo va a entender porque la entonación probablemente no es correcta, ¿verdad? Entonces, algunas veces resulta también que es un poco difícil porque probablemente yo en el sistema fonológico pues tal vez no estoy preparada para reproducir ciertos sonidos, sí, es cierto. Pero yo siempre he dicho que intonation is a matter of imitation, ¿verdad? O sea, es como imitar también, porque si yo no hago un esfuerzo por imitar esa entonación, entonces pues va a resultar un poco más difícil para que lo demás entiendan. Acá el instructor les da como una explicación bien corta, ¿verdad? Con respecto a writing and falling intonation con yes no questions y WH questions. No sé si ustedes recuerdan que yo les comenté que pues la sección se fue enfocando en ciertas como secciones del presente continuo y pues una de ellas es con respecto a las preguntas, yes, no questions y W questions. Vimos al principio toda la foto, ¿verdad? Y donde veíamos positive, negative en question form. Luego vimos un poquito de affirmative and negative. Luego también vimos affirmative, negative en question, pero yes, no questions. Entonces, acá explica él un poquito acerca de eso y lo hace con unos ejemplos. Así que se los voy a poner por acá. Escuchamos y luego seguimos con los datos. What are they doing? Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning.
Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Teacher, tiene apagado el micrófono. Ay, gracias, muy amable. Acaba de empezar la explicación, Eva. Thank you very much. Perdón, les decía. Que that is the point, right? That when it comes to rising and falling intonation, ¿verdad? It's just to identify the type of questions that we have, okay? Now, if it is just no question, so you will see the rising, o sea, como se eleva la intonación, the rising of the pitch, right? When you say the question, is she getting up? Are they sleeping? And then if it's a WH question or information question, it falls, cae, ¿verdad? What's she doing? What are they doing? Right? So, also something that he mentions, ¿verdad? Algo que él menciona es bien importante. Uno, it helps you, right, to have a better comprehension, ¿verdad? O sea, no solo yo comprendo mejor al saber cómo se pronuncia la palabra y escucharla, identificarla, sino que los otros van a entender a mí también, ¿ok? Y pues me ayuda en mi fluidez, ¿verdad? Y dos, otra cosa que él menciona, it helps to convey message, ¿verdad? To convey meaning en este caso, ¿verdad? Yo puedo pronunciar la palabra, y eso es importante, recordemos que a veces hay palabras que se parecen, pero que cambian nada más en pronunciación, etc. Entonces, si yo quiero que me comprendan mejor, lo mejor es que lo diga de la forma correcta, ¿verdad? Así que that's a little bit about writing and falling into me, ¿verdad? Y si de repente, pues yo no sé cómo, lo busco y lo practico y ahí está, ya tengo una mejor idea. Y un consejo que les da ahí el instructor, que es importante también, ¿verdad? O sea, él te aconseja escuchar, ¿verdad?, sus programas favoritos en inglés. Agarren eso como regla. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo como regla, pues, no es que uno lo sepa todo, ¿no? Yo siento que yo todos los días aprendo también. Pero en mi caso, pues la regla es que está en inglés, entonces lo voy a ver en inglés, ¿verdad? Y si necesito subtítulos, por ejemplo, a mí, en mi caso, les seré honesta, yo siempre cuando veo algo que contiene British English, siempre pongo subtítulos en inglés, porque primero, no sé si uno de ustedes me hizo la pregunta que cuál era la diferencia, primero, pues, they pronounce words in a different way, por supuesto, es más elegante, se escucha muy bonito, pero a veces uno se pierde, entonces lo pongo los subtítulos en inglés porque they pronounce words in a different way, algunas, el acento es distinto, y dos, vocabulary words. Ellos usan ciertas palabras de vocabulario que yo tal vez no lo conozco del todo. Entonces, esa es la idea, aprender algo nuevo. Y de hecho, sí, he aprendido. Siempre hay un cuaderno que anda por ahí cerca de mí. Que últimamente no he estado bien ocupada en el trabajo, pero sí, por ahí está el cuaderno. Y pues es el que anda cerca cada vez que escucho una palabra que yo no conozco. La apunto, lo uso el significado y pues ya la agrego a mi colección. Entonces, that's something that you can do. ¿Qué más? Music, ¿verdad? Try to look for, you know, music in English that you like,
¿verdad? ¿No? Algo que a usted le gusta hoy en día, pues siento que es bastante slang, ¿verdad? Y pues, si le sirve, pues, para práctica, that's fine, ¿verdad? Si no, pues, busque sea por los 80s, por los 90s, early 2000s, ¿verdad? Y pues, usted puede escuchar la canción, tener la letra o lírica a la par y pues, you practice, you know, you practice. Al cantar, pues, usted practica also the pronunciation of the words. Y esa fue una costumbre que me ayudó en lo personal, ¿verdad? Entonces, the idea is not to stop learning. I mean, not to stop looking for ways to learn how to pronounce words. I mean, in the end, it's for you, right? Si usted toma eso como esa tarea desde un módulo uno, pues that's going to help you a lot. Le va a ayudar muchísimo. And you'll see, ¿verdad? Ya va a ver que, a pesar de que es un programa que es como más individual, ¿verdad? Que se va a subir con todo, si usted se propone ser más disciplinado en ese sentido, you will see a lot of improvement, ¿verdad? Hay mucho, mucho mejor, y pues en the end, that's going to be for you. So after that, guys, there is a knowledge check section, okay? That's 5.7, ¿verdad? Pues it has to do with with present continuous and close, right? Y pues voy a cerrar con el 5.8. So you said by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. This is, here we have a conversation. The name of the conversation is I'm really hungry. Right, and it's just listen and practice. So we have a conversation between Steve and his mom, right? Steve is, you know, cooking. Ya vieron la hora que es. Allá al fondo se ve un clock, ¿verdad? It's 2:00 in the morning. Así que cualquiera parecido por otro incidente, sé que más que alguno nos ha pasado que de repente we're hungry. Pues nos tocó desvelarnos con el trabajo, una clase, estudio, lo que sea. And then you say, I'm going to cook. Voy a cocinar, right? And then you start cooking something. Well, in my case, por supuesto, no me voy con una pizza, ¿verdad? Pero sí. I remember probably last time, la última vez que estaba preparando algo a la, casi a la 1:00 a.m, fue un peanut butter and jelly sandwich y un café. Peanut butter and jelly sandwich and a cup of coffee, because I was really hungry. Estaba trabajando esta tarde, así que that's what I ate. Entre más tiempo pasemos despiertos, ¿verdad? Entonces, más rápido me estaba hambre. Bueno, entonces viene su mamá, ¿verdad? Y pues, she was asleep probably. And Steve says, hi, mom. And then she's like, what are you doing, Steve? I'm cooking, he says. Why are you cooking now? It's 2:00 in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza, right? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, right? So lo llegó ahí a pedir comida, right? So, well, what I want to highlight from here, okay, is the following. Ya habíamos visto esto, porque si usted se fija, cada vez que vemos un tema, yo les explico todo yo solo al principio, como la foto, y pues ya luego vamos viendo punto por punto. Acá está. What are you doing, Steve? Why are you cooking? What are you making? So, the three questions are WH questions, ¿verdad? Y también, no solo eso, sino que decíamos que las WH questions o las information questions, ellas buscan un punto específico. Por ejemplo, si yo pregunto, what are you doing? La respuesta es, I'm cooking. No es ni sí ni no, sino que es lo que me están preguntando, ¿qué estás haciendo? I'm cooking. Right? Why are you cooking now? ¿Por qué? Because I'm really hungry. That's the reason why. Right? And what are you making? Pizza. Okay, so the questions to a WH question or information, I mean, the answer to a WH question or information question, right, is that piece of information that I'm looking for, okay? Es exactamente por lo que yo estoy haciendo la pregunta, right? Y pues también podemos ver que están todos los elementos incluidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, ayer decíamos que teníamos desde el principio de la sección, ¿verdad? Decíamos que tenemos primero una WH. Tengo una WH
work. Tengo verb be acá, ¿verdad? Que verb be. Tengo un subject acá. No me gusta eso tampoco. Lo siento, chicos. Voy a ser girl y te voy a usar corazón. Aquí tengo una WH word. Tengo el verbo to be. Tengo un subject, un verb plus ing, un complement y el question mark. Entonces, reviso todos los elementos y están ahí, igual acá. WH word, verb be, subject, verb plus ing, complement y question mark. Y acá también, WH word, verb be, subject, verb plus ing, aquí pues da la casualidad que no hay un complemento y un question mark. Entonces, eso chicos, eso es más que todo pues lo que va a contener esta parte de la sección. Ya estamos a punto de finalizar, ¿verdad? Solo nada más recordarles que esta es la última clase de la semana. Nos veríamos este día lunes. Lunes y martes pues tenemos las sesiones 15 y 16. Con la sesión 16 estamos finalizando. Así que pues los invito a finalizar todo lo más pronto posible. Cualquier pregunta el día de mañana trataré de estar pendiente. Sé que es un poco difícil a veces, para que no les conteste, lo siento, si de repente no puedo quedarme, que probablemente porque sí estoy ocupadita, pero mañana que es último día, si usted pues me escribe, trataré lo posible de contestar lo más pronto posible. Así que guys, lo voy a dejar acá, ¿verdad? Thank you very much for joining, gracias por venir a su clase y nos veremos hasta el día lunes, ¿okay? Así que thank you very much. Thank you. You're welcome. Good night. Bye bye. Good night. Bye, good night. Night.